para poder impulsar la economía en nuestro país. Y ese impulso económico... Es importante, ¿no? Entendimiento. La economía. Nos marca una ruta de entendimiento a lo hacia donde vamos y cómo podemos salir adelante. Y este salir adelante va a estar enmarcado por una serie de actores, por una serie de agentes. Y bueno, hoy no va a ser la excepción. He querido prepararles a cada uno de ustedes una presentación eh, para hacerle gala a la importancia que nos debe llevar a todos a hablar de innovación. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de innovación, recuerde que se nos pueden venir una serie de aspectos, una serie de elementos. Pero esa serie de elementos y esa serie de aspectos siempre tienen que estar bajo un marco de trabajo. Así las cosas, eh, me voy a permitir empezar. Partiendo de, desde las cimentaciones hasta lo que nos puede motivar a seguir hablando de innovación. Tenemos que entender que la naturaleza sistémica de este concepto parte como una red. Y una red es un conjunto de actividades o de actores que interrelacionados conducen naturalmente a un enfoque funcional que permite el dinamismo de una nación. En una primera instancia, facilita ciertas interacciones y resultados y por otro lado, restringe capacidades en el sentido que promueve la inercia empresarial. Bueno, y usted me puede decir, pero ¿cómo se va a generar la inercia empresarial? Pues muy sencillo, cuando usted está vinculándose con alguien, el resultado siempre va a ser o mayor eficiencia o puede ser que esa otra contraparte que usted tiene no le genere la capacidad esperada. Así las cosas, aquí estamos hablando sobre la reestructuración de los sistemas. Y un símil con Costa Rica, lo vamos a enmarcar desde un sentido dinámico entendiendo la necesaria relación entre el sector privado y el sector público. Si uno de los dos componentes falla o su progreso se ve limitado, va a bloquear o disminuir el crecimiento como un todo. Y dígame si esto no es lo que está pasando en nuestro país. Por un lado, el sector público está tratando de generar cosas, pero vemos el sector privado aminorado en el sector turismo. El sector público tiene capacidad de ir y generar economía a los hoteles. Pero ¿cómo las personas van a ir a los hoteles si no tienen dinero? Si más bien están pensando en cómo eliminar el cable, por ejemplo, el Spotify, por ejemplo, con tanto impuesto. Pero seguimos preguntándonos, ¿dónde están las leyes que promueven la generación de nuevos mercados a partir de la innovación? Y en este sentido, tenemos que recordar que los historiadores han utilizado el concepto de cuellos de botella para caracterizar dicho fenómeno. Es decir, cuando se bloquea un sistema, cuando se para, cuando hay una inercia. Y esto lo bien lo retomaba Hughes en 1983. Pero ¿cuáles son las restricciones que nos tiene que dar? ¿O cuáles son las restricciones que suceden? No necesariamente son técnicas, tales como una falla para realizar inventos. Todos los días seguimos haciendo inventos sino nuestra capacidad de producir. Y aquí traigo el ejemplo de una batería eléctrica, que fue en su momento la limitante para la construcción de los carros eléctricos e inclusive lo que le podía dar vida al motor, o el motor eléctrico inclusive, o algunas piezas que son fundamentales para el transporte eléctrico. Entonces, en este sentido... Si los sistemas, entiéndase, público y, economic, público y privado, en el marco de la infraestructura económica, siguen sin hablarse, veremos un desempleo cada vez mayor. Así las cosas. Yo traigo con esta disertación una propuesta para usted y que la podamos entre todos asumir. ¿Cuál es la vía? Bueno, para cumplir el potencial de una nueva innovación, Dichas inversiones que se vayan a realizar en el tiempo necesitan ser acompañadas por cambios radicales en términos de organización, en términos de producción y sobre todo en distribución. Pero aquí donde queda la actitud? Y aquí lo ha venido diciendo Pérez en 1983, en 1985 y Freeman y Luca en el 2001. La capacidad de transformar la producción, la distribución y la actitud en el marco de una nueva innovación es lo que gestiona las transformaciones radicales de una economía determinada. Algunas lecciones para las empresas y la promoción de las leyes. Y esto es lo que buscamos. Nuevas leyes que se promuevan nuevas cosas y sobre todo que generen bienestar. Las empresas deben tener en consideración la amplia gama de implicaciones sociales y económicas para un proyecto de innovación. No solo puede estar en función de la rentabilidad, y esto tenemos que recordarnos que al final del día es la sociedad como tal la que evalúa la innovación y la que decide adoptarla, pero sobre todo también define cuánto está dispuesto a pagar por ella. ¿Pero qué pasa con las innovaciones radicales entonces? ¿Pero cómo gestionar las, radica las innovaciones radicales? Pues esto va a definir mayor es la responsabilidad que se van a requerir en inversiones extensivas en infraestructura, cambios organizacionales y sobre todo un cambio social para tener éxito. Necesitamos tener un cambio social. No podemos mantenernos ajenos ante lo que acontece en nuestro país. Tenemos que seguir proponiendo y tenemos que buscar esa vinculación entre el sector privado y el sector público. Una necesidad de una simbiosis. El sector privado está por un lado y el sector público por otro. Pero ¿qué pasa si al momento de conjuntar estos dos actores, cómo se incide o se ve su efecto en las empresas? Las empresas necesitan pensar en cómo conjuntarse para prevenir y derribar todos aquellos cuellos de botella de los cuales somos testigos día con día. ¿Por qué? Porque esto a nivel de sistema va a fomentar nuevas habilidades, va a impulsar la investigación y va a impulsar un nuevo modelo de infraestructura económica para nuestro país, que eso es lo que todos buscamos al final del día. Un nuevo modelo económico para nuestro país. Pero en este sentido, ¿cómo Costa Rica puede avanzar en temas de reactivación económica? Aquí les traigo lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, que en su momento se convirtió en el epicentro del desarrollo tecnológico mundial. Pero ¿cuál fue la clave de su éxito? su liderazgo asociado con el crecimiento de nuevas industrias basadas en la explotación de economías de escala y aquí lo venimos diciendo, basadas en la explotación de economías de escala, no sólo en términos empresariales, sino regionales. Cada región en sus diferentes cantones tiene particularidades muy específicos. ¿Y qué pasa si entiéndase gobierno local empieza a estructurar y a impulsar esas capacidades y recursos para trascender. No podemos dejar de, de lado la capacidad de la mano de obra para la producción en masa y de nuevo la importancia de la distribución. Este fue el éxito para el cual... A la hora de la promulgación de las leyes en Estados Unidos para que se convirtiera el epicentro tecnológico, utilizaron teorías desde 1962, como por ejemplo lo que bien exponía Chandler y también en 1990. Las fundamentaciones y las teorías sirven para catapultarnos, no para que las tengamos pintadas en una pared o reservadas en los libros de texto. Hay que saber su correcta aplicación y su uso, pero cómo esta dinámica puede ser explicada. Muy bien, partamos de, del padre de la innovación, que este es Joseph Alois Schumpeter, extendiendo una línea del argumento que se remonta a Karl Marx, sí, efectivamente, Karl Marx, y qué es lo que él decía. Bueno, resaltó la importancia de fomentar la tecnología para convertirse en la fuerza motriz del desarrollo económico vivimos en el momento inmejorable de las tecnologías emergentes. Y aquí una propuesta para cualquier nación o nuestro mismo país. Si una empresa en una determinada industria o sector introduce de manera exitosa una innovación importante que impacte la competitividad del país, que impacte el parque empresarial y sobre todo denote beneficios para la sociedad civil, el gobierno pueda premiarle con exoneraciones tributarias en sus primeros años de operación. Y esa exoneración que se convierte en capital de trabajo puede trasladarla para la generación de mayores empleos y la diversificación de sus líneas de producción. Eso es una política que fomente la innovación y la creación de nuevos mercados. No esto lo de los recortes, no pensar en más préstamos. Pensemos en el largo plazo y esto es lo que estoy eh, queriendo compartir con todas y con todos ustedes. ¿Qué pasa con los imitadores? Bueno, los imitadores muchas veces tienen un rol muy importante dentro de la economía de un país. ¿Por qué? Al final son un enjambre e implican el crecimiento de un sector o una industria. ¿Por qué? Porque cuando la innovación ocurre, alguien va a querer imitarlo. Y esa persona que inicialmente generó una innovación va a necesitar trascender o quedarse marcado en el status quo. Si esta empresa no tiene la capacidad de absorber nuevo conocimiento y de identificar nuevas oportunidades en el mercado, va a seguir partiendo de sus pensamientos lineales. Y eso no es lo que nos sirve. Para que sean sostenibles este tipo de actividades, necesitan enmarcarse. Y anticiparse a eventuales situaciones del futuro. Siempre creando nuevos productos y nuevos servicios. Hay necesidades latentes, pero aquí hay algo que se llama la era digital, donde antes el comercio electrónico no fungía como un papel necesario, porque las personas estábamos habituadas a ir físicamente a comprar las cosas. Ahora con el confinamiento hemos visto que el, prácticas de comercio electrónico han tomado otro auge y son un eslabón de la cadena de valor de las organizaciones para trascender. Hace unos días vimos la publicación del primer abastecedor centroamericano 100% digital que se llama Hugo. ¿Saben cuántas transacciones se realizan por minuto? 60. Significa que cada segundo hay alguien solicitando cosas. ¿Y por qué no hacer un modelo de estos? En lugares donde actualmente hay alerta naranja, donde está restringida la salida. Y que las grandes cadenas de supermercados se conviertan en centros de supermercados digitales en vez de físicos. ¿No cree que aminaría y ayudaría? a aplanar la curva. Sin duda yo creo que sí. Pero para eso se necesita una ley que promueva eso. Muy bien. Y por ello vuelvo a retomar lo que dije anteriormente. No por nada la capacidad de producción y distribución hoy día se torna vital. Y aquí estamos hablando de la cadena de suministro o la gestión de las operaciones. Se vuelven trascendentales y hay que estar constantemente innovándolas y constantemente renovándolas. Algo para meditar. Y tiene una cierta trascendencia en la difusión de la innovación. La difusión de la innovación se vuelve importantísima en el marco de que se convierte en un proceso creativo, donde una innovación importante es el escenario para que otras puedan surgir. Pero si no hay innovaciones, ¿qué va a surgir en los nuevos mercados? Nada. Y va a ser el mismo proceso pasivo y adaptativo que viene gestionándose desde el marco de la investigación y el desarrollo hasta la práctica cotidiana de nuestros días. Y lo pongo en una, una manera de ejemplo. ¿Qué ha hecho usted diferente en esta pandemia? Aparte de estar confinado. Día con día ya estableció su rutina o está haciendo cosas diferentes. Está despertando su creatividad, pero también... Si no sabemos por dónde empezar, imitemos. También vamos a tener éxito al imitar. Si logramos copiar en una primera instancia a la innovación original que nos motivó y sobre ella poder brindarle otro valor adicional. Y eso nos hace también innovadores. Ahora, este modelo que les voy a presentar sobre, que hemos hablado sobre el modelo de Marx y de Schumpeter, hablaba sobre la interdependencia entre las innovaciones iniciales y las inducidas, en un efecto de crecimiento. Es decir, al momento de introducir un nuevo producto en un mercado, hay otra que, por imitación o por necesidad, va a llegar a ese mismo mercado. Y entonces eso genera crecimiento. Crecimiento tanto para el comprador como para el productor o el vendedor. Y eso es un contagio positivo que necesitamos eh, proliferar, optando no solamente por sectores específicos, sino por sectores completamente dinámicos y sus alrededores. Así las cosas, este modelo de Marx y Schumpeter ha sido utilizado y adaptado para proliferar el crecimiento económico, el comercio internacional y la competitividad. Yo diría que para Costa Rica podemos utilizarlo para la generación de nuevos mercados, para el intercambio regional de productos, de bienes y servicios y sobre todo para disminuir y aplanar esta curva exponencial denominada desempleo necesitamos empezar a generar más empleo. Y la visión tiene que estar puesta en el futuro tecnológico. Y para ello hay que ir estableciendo los cimientos. Y esta disertación pretende lo correspondiente. Un ejemplo de esto, y aquí voy a basarme en lo que marcaba eh, la taxonomía de Pavid al hablar sobre alta tecnología, que él también la refería como tecnología especializada. Y aquí partía de algo muy importante. El grado de sofisticación tecnológica o innovadora de una industria o inclusive de un sector es lo que muchas veces trae consigo a el lograr categorizarlas de una manera económica. Entiéndase en tres niveles, de propensión económica, entiéndase en tres niveles. Alta, media tecnología y baja tecnología. Y esto es una distribución común. Pero ¿cómo la logramos equiparar? Se equipará en el entendido de la intensidad de investigación y desarrollo en términos de producción. Pero no cualquier tipo de producción, sino el valor añadido que le podamos dar a esa producción. Ya sea directamente en la propia industria o de manera colindante o por un efecto dominó hacia otras. Pero aquí elementos importantes, la investigación, el desarrollo, aquí hablamos de maquinaria o podemos hablar de tecnología emergente, de innovación y también el tema de salud en los modelos de negocios para generar confianza en el marco de la digitalización y el comercio electrónico. Así las cosas. Basado en las clasificaciones anteriores, vamos a hablar que la alta tecnología la identificamos como en temas de eh, aeroespaciales, temas de computadoras, en temas de conductores, telecomunicaciones, farmacéuticas, y en las farmacéuticas recobra una, una especial atención, específicamente hoy en día con la cura para el COVID-19. Y en lo que hablamos de media tecnología, podemos hablar sobre maquinaria eléctrica o no eléctrica. Transportes de equipo, partes de industrias químicas y en baja tecnología, porque no hay mucha investigación generada hacia el desarrollo y la innovación en temas de textiles, de ropa, de cuero, de papel y de comida. Ahora usted me puede decir, no, eso no es cierto. En el marco de la economía circular y de la investigación circular, sí se está haciendo, sí, pero estamos dando los primeros pasos todavía. Todavía no hemos llegado al punto. Hablamos de una agroindustria 4.0, pero vea hoy la gente, el tema de ir a coger café cognitivamente le pone un montón de peros. Más podría verlo como una oportunidad desde sus recursos y capacidades y saber, siendo este el que no es limitado, el que no es escaso, el que es reutilizado, el que siempre va a estar ahí. Y puede más bien, en vez de convertirse en un simple recogedor de café, puede ir a proponer nuevas ideas para mejorar los modelos de negocio en temas de agricultura. Y esos son los cuellos de botella que tenemos que romper para trascender. Entonces, fundamentado en lo anterior, la taxonomía de Pavit de 1984 plantea claramente dos sectores. El primero, basado en la ciencia. Y este es caracterizado por mucha investigación, desarrollo y fuertes vínculos con la academia. El tema es que queremos hablar de emprendedurismo, pero es con la academia, y ahí es donde nos estamos completamente quedando atrás. Cuando debiera ser todo lo contrario, debiéramos proponer mayor generación. De elementos de interacción entre la academia y el emprendedurismo. Pero también hablemos de los supridores especializados en temas de maquinaria, instrumentos y sucesivos, pero aquí en capacidades ingenieriles para que haya una frecuente interacción con los usuarios. En este punto, ¿qué hemos identificado? Un sector intensivo. Por ejemplo, el transporte. ¿Cómo se ha venido innovando el sector del transporte? Tanto desde un punto de vista de bienestar por el uso de la bicicleta, tanto desde un punto de vista de generación eléctrica a partir de bicicletas o máquinas que a partir de la energía por la fricción, por la generación de fricción, a través de un plato que eh, con la rotación genera la electricidad que se va a una batería y esa batería... La transfiere a un receptor que después entra al sistema eléctrico, porque no podemos pensar eso para nuestros hogares y nuestras casas. Y en las diferentes instituciones también. A, para paliar también el tema de la salud, del estrés y de la eficiencia de eh, los recursos, como por ejemplo la electricidad, que hoy en día se ha mal llamado que es muy. Muy bien, en síntesis. Este, con este recorrido he pretendido explicar la forma de poder establecer un cambio económico, partiendo de lo que bien estableció Strumpeter oportunamente como desarrollo. Desarrollo en el marco de la innovación como nuevas combinaciones de conocimiento existente y de recursos abren posibilidades para nuevas oportunidades de negocios y futuras innovaciones también, estableciendo el escenario propicio para un cambio continuo. Por otro lado, hay que fomentar la competencia a partir de la colaboración, siendo este el derrotero para el siglo XXI. Aquellas empresas que no vinculen la tecnología a su dinamismo organizacional están al frente del fracaso. Pero, ¿qué pasa si las fronteras están cerradas? ¿Qué pasa si nadie quiere venir a invertir aquí a Costa Rica? Bueno, no todo está perdido. Podemos tener argumentos para fomentar el crecimiento endógeno. Pero tenemos que también identificar qué nos está impidiendo realizarlo. Y aquí me voy a remontar a tres aspectos que Fajer en 1987 y 1988 explicaba como los factores más tradicionales de los países. Nuestra motivación para innovar, nuestra perspectiva para buscar productos sustitutos, que esos también dinamizan la economía, y otros esfuerzos relacionados con la explotación comercial, tecnológica. Y no por nada Amazon, este nuevo, eh, este nuevo supermercado digital centroamericano llamado Hugo, han tenido tanto éxito. A este Hugo se le proyecta unas utilidades netas de 150 millones de dólares anuales. Y algo que he querido introducir, ¿qué conocemos de la innovación y qué más debemos aprender de ella? El rol de la innovación es en el largo plazo y ésta será vista en términos económicos de cambio social y sus consecuencias estarán marcadas muy claramente por tres aspectos. La función principal de toda innovación es introducir novedad, variedad. En la esfera económica, ¿cuál es la nueva variedad y la nueva eh, moda en términos económicos que usted ve actualmente? Y esta va a ser fundamental para su crecimiento. Metcalf desde 1998 lo viene manifestando. En un segundo plano, las innovaciones tienden a aglomerarse en ciertas industrias, las cuales consecuentemente crecen más rápidamente y aquí es donde usted se pone a pensar, ¿por qué una industria tiene mayor volatilidad sobre otra? Tipo es simple y sencillamente porque se generan más procesos de innovación, se generan más procesos de cambio. Pero si no logramos entender estas cosas, entonces ¿cómo pretendemos que haya crecimiento económico? Y aquí evidentemente van a haber cambios estructurales en la producción, en la demanda y eventualmente nos van a invitar a un cambio organizacional e institucional. Y en un tercer plano, la innovación es un poderoso factor que hay detrás de la explicación por qué una empresa logra conseguir sus resultados y sus metas de una manera más eficaz e eficiente. Y esto en función del desempeño. Y no solamente las empresas, sino las regiones y los países. Las empresas que tienen éxito en la innovación prosperan a expensas de competidores menos capaces. Si hoy nuestro mercado está en las condiciones que actualmente lo tenemos, es reflejo de nuestra incapacidad de trascender, de innovar, de hacer cosas diferentes. Y aquí un par de consideraciones. Los países y las regiones que desean ponerse al corriente de los líderes en materia de innovación, enfrentan el desafío de incrementar su propia capacidad de innovación y de absorción de nuevo conocimiento. Pero de igual forma, ¿cuál es el beneficio de enfrentarse a este derrotero? Los países innovadores y regionales tienen mayor productividad e ingreso. Siempre lo van a tener, porque están preparadas y anticipadas al futuro. Y aquí entonces usted va a decirme, bueno, ¿cuáles son los motivos para que los responsables políticos y líderes empresariales puedan preocuparse para fomentar la innovación? Son estos tres que acabo de explicar y en resumen lo voy a, lo voy a desempeñar. Número uno, la innovación es lo que explica si obtiene o no un mejor desempeño, tanto a nivel regional como empresa o como país. Si usted quiere acercarse a em empresas, naciones o regiones que han tenido mayor éxito, ocupará de liderazgo y de una mejor visión. Y todo eso consigo le va a traer crecimiento e económico. Si estas tres condicionantes no son los motivos necesarios o suficientes para usted de que nuestros políticos y líderes empresariales coman, vivan y respiran en materia de innovación, no sé cuáles otros pueden haber, porque eso es lo que hoy necesitamos. Dentro de la literatura sobre la innovación, es claro que nadie trasciende de manera aislada. Depende en la extensiva interacción con su ambiente, es decir, de las personas que salen de las puertas de su empresa y tienen contacto con su entorno inmediato. Los fenómenos sociales no pueden verse de manera aislada y eso es lo que nos está pasando hoy en Costa Rica. Estamos viendo los fenómenos de manera aislada. Unos opinan por un lado, otros opinan por otro lado. Otros se queden los dueños de la razón absoluta, pero no hay una convergencia de saberes. Y nuestra principal motivación hoy es dejar en la mente de los tomadores de decisión, de los líderes empresariales y políticos, que la naturaleza de la innovación busca el crecimiento económico, tanto a nivel empresarial como nación y como región, que hay que pensar en el futuro generando políticas que incentiven el desarrollo tecnológico y conjugado a eso en mayor empleo, mayor dinamismo que será visto o reflejado en un mayor desarrollo en términos de ingresos para el país. Bueno, eso era lo que traía para hoy. Gracias a todos los que nos vieron y los que nos verán. Espero que esta disertación sea de utilidad y siga ayudando que tanto nuestro país lo necesita. Hasta la próxima.